Y bueno, este martes 31 de marzo se cumplirán ya 20 años de la muerte de la reina de la música tejana, Selena. Bueno, una fecha inolvidable, Nancy. Aquí en el Metroplex ya se están llevando a cabo fiestas y bailes para recordarla. De hecho, nuestro compañero Gabriel Torres ya está en Dallas. Gabriel, ¿cómo están recordando nuestra comunidad a la reina del Tex-Mex? Nancy, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la están recordando con un gran espíritu de felicidad, una gran sonrisa en sus rostros, con buena música. Como pueden ver aquí a mi espalda, ya todos están listos para comenzar esta buena música. Aquí traen de todo, desde flores, veladoras, de todo. Y bueno, quiero que vean estas imágenes, porque aquí en este restaurante Country Burger están enseñando todo un tipo de museo de Selena, en donde pueden encontrar mucha información. Y bueno, para ello me encuentro con Rafael Tamayo, quien nos va a estar dando una breve entrevista. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, tú eres el organizador del evento. ¿Qué nos puedes comentar acerca? Bueno, nos juntamos, este es el segundo año, pero juntamos a este homenaje a Selena, una leyenda, reina de la música tejana. Entonces nos juntamos para presentar una celebración y disfrutar en la cultura que ella hizo tanto impacto, que aquí estamos con mucho éxito. Oye, una de las cosas que llama mi atención es que aquí hay sonrisas, un gran espíritu para bailar. Para todo. Sí, de todo. Entonces, hay comida, hay música, tenemos carros afuera, va a haber pista para bailar, de todo. Aquí hasta las 7 de la noche, la dirección 401 Southampton Road, pero para los que no puedan venir aquí, en la noche va a haber otra fiesta. Sí, entonces la fiesta, la celebración sigue de 10 en la noche a 2 de la mañana. Vamos a estar at the Crown and Harp, vamos a estar festejando lo mismo, música, vamos a estar bailando y de todo. Entonces, si no nos encontramos aquí, nos encontramos allá. Perfecto, Rafael, muchísimas gracias. Okay. Teresa, hasta aquí con la información. Regreso contigo al estudio. Bueno, se ve que es un ambiente muy divertido. Muchísimas gracias, Gabriel. Vamos a pasar al segmento del tiempo con nuestra meteoróloga Milmar Ramírez. Milmar. Gracias, Nancy. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Bueno, tenemos un día hoy hermoso. Ese viento está llegando desde el sur aquí a nuestra región. Podemos ver que está llegando a eso de 8 millas en zonas de Forward, en zonas de Dallas. 13 a 9 millas por hora, zonas de Waxahachie en los 12, así que ese viento está llegando un tanto fuerte, así que hoy un día va a ser un tanto ventoso, pero más bien vamos a estar siendo dominados bajo un sistema de alta presión que todavía continúa aquí en nuestra zona, y poder observar que casi no tenemos nubosidad, el tiempo está tranquilo y no espero ningún tipo de precipitación. ¿Qué estaría sucediendo ya durante el día de mañana domingo, durante horas de la noche? Eso sería hacia el lunes. Bueno, un frente frío decidirá pasar por nuestra región y mayormente va a estar ocasionando lo que es un poco de lluvia en nuestra zona y también alguna que otra tormenta, pero específicamente en zonas de Sherman, también zonas de Bowie, zonas de Paris. Y si observamos ya nuestro modelo de precipitación, podemos observar que ese frente ya llega durante horas de la noche del domingo y es cuando se estarían sintiendo ya esas lluvias y tormentas fuertes. Y ya para el lunes se estaría dejando nuestra zona y más bien va a estar descendiendo ya esa temperatura. Ya entonces, para que vaya planificando su tarde y su noche de hoy, bueno, eso de las 6 de la tarde vamos a tener una temperatura en los 80 grados, eso de las 8 de la noche en los 73 y durante horas de la noche en los 70 grados. Y ya entonces esta noche en los 66 va a ser una noche un tanto fresca y para el resto de nuestros días podemos ver que las lluvias llegarían durante el domingo, en la noche, el lunes y martes lluvioso, al igual que para el miércoles y ya el jueves. Y para el fin de semana mayormente vamos a tener condiciones estables y observa esas temperaturas en los 70 y en los 80 grados, así que temperaturas muy agradables. Y no olvide bajar nuestra aplicación El Tiempo Telemundo 39 para que tenga la información del tiempo las 24 horas del día. Ahora volvemos con más noticias.